Aspectos negativos, pienso que al igual, digamos, hay un aspecto muy negativo y pienso que es el desplazamiento forzoso. Pienso que la ciudad, es lógico que una ciudad siempre va en crecimiento y que cada día existen muchos más barrios y llegan a la ciudad muchas más personas. Y entonces, con ese crecimiento también, digamos, empiezan a aumentar un poco los cordones de miseria. Los barrios periféricos empiezan a ser mucho más comunes dentro de nuestra ciudad. Bogotá creció de una forma desordenada y esa expansión de la ciudad ha llevado a que las zonas rurales, por ejemplo, queden en peligro, porque la ciudad literalmente se ha comido las zonas rurales del distrito. Lo negativo es que los ciudadanos todavía no alcanzamos a dimensionar lo importante que es esa inversión para la ciudad y nos falta aún creerla más, cuidarla. Hoy en Bogotá uno no encuentra bogotanos. Es decir, el bogotano que hablaba chirriado, el bogotano que era respetuoso, el bogotano que uno lo plagiaba por ser una especie de fuente de cultura, ese bogotano desapareció de Bogotá. Hoy el bogotano que está en Bogotá somos quienes hemos llegado, lógico, gracias a todos los bogotanos, pero hemos generado una especie de desplazamiento cultural y se ha empoderado otra gama de culturas, de la costa atlántica, de la costa pacífica, la afrocolombiana, la indígena, etcétera, etcétera. Que me parezca negativo Bogotá, tal vez los trancones me parecen negativos. Estoy preocupada por la falta de capacitación y una falta de una política agresiva que permita el mejoramiento continuo en la capacitación y formación de jóvenes que hoy salen alrededor de 85 mil muchachos de tanto de colegios públicos y privados sin que tengamos una alternativa de una educación superior. Y creo que ese recurso humano se está desperdiciando y pensaría que ahí hay que fortalecer desde los gobiernos distritales para que no sea simplemente la universidad distrital la única alternativa que podamos ofrecerle a nuestros jóvenes que son limitados las oportunidades y podamos ampliar la posibilidad de capacitación, no solamente con el SENA, sino con otros programas que permitan la descentralización a las diferentes localidades para atender, lógicamente, problemas de esta naturaleza en muchachos de estrato 1, 2 y 3. Bueno, la ciudad tiene muchísimas necesidades, su población tiene un alto índice de pobreza, pues digamos que no es un cambio, esa es una realidad que se ha sostenido y que se ha agudizado y que está también relacionada con las condiciones nacionales e internacionales de las políticas económicas. Creo que en Bogotá es evidente la pobreza y creo pues que desde esa perspectiva hay muchas necesidades y pues lógicamente los cambios positivos de integración deben ir acompañado de políticas públicas de generación de empleo que garanticen alternativas de ingresos, no necesariamente de empleo formal. Hay otras formas de generar ingresos para que la población pueda mejorar su calidad de vida. Mírame, mírame, Otto, tú tomas de quiero sentirte, ahora está murallo, me siento tan solo, quiero devorarte la noche profunda. Ay, ya me olvidó.
próxima levantada de las 4 o 5 pesos. Lo negativo es que los ciudadanos todavía no alcanzamos a dimensionar lo importante que es esa inversión para la ciudad y nos falta aún creerla más, cuidarla. Hoy en Bogotá uno no encuentra bogotanos. Es decir, el bogotano que hablaba chirriado, el bogotano que era respetuoso, el bogotano que uno lo... Con los cordones de miseria, los barrios periféricos empiezan a ser mucho más comunes dentro de nuestra ciudad. Bogotá creció de una forma desordenada y esa expansión de la ciudad ha llevado a que las zonas rurales, por ejemplo, queden en peligro, porque la ciudad literalmente se ha comido las zonas rurales del distrito. Al igual, digamos, hay un aspecto muy negativo y pienso que es el desplazamiento forzoso. Pienso que la ciudad, es lógico que una ciudad siempre va en crecimiento y que cada día existen muchos más barrios y llegan a la ciudad muchas más personas, y entonces con ese crecimiento también, digamos, empiezan a aumentar un poco. Aspectos negativos, pienso que